dadas las circunstancias poco usuales de este caso, la Corte sigue el mismo planteamiento en este caso y concluye que no se pone de manifiesto ninguna desproporción significativa que pusiera en tela de juicio la naturaleza equitativa de la línea provisional de equidistancia. La Corte, por tanto, concluye que la frontera marítima entre las dos partes, a partir del punto A, sigue la línea de equidistancia hasta el punto B y luego la línea, el límite de 200 millas marinas medidas a partir de las líneas de base chilenas hasta el punto C. La Corte concluye que la frontera marítima entre las partes comienza en la intersección del paralelo de latitud que atraviesa el hito de demarcación número 1 con la línea de baja mar y se extiende a lo largo de 80 millas marinas a lo largo de ese paralelo de latitud hasta el punto A. A partir de este punto, la frontera marítima corre a lo largo la línea de equidistancia hasta el punto B y luego a lo largo del límite de 200 millas marinas medido a partir de las líneas bases hasta el punto C. En vistas de las circunstancias del caso presente, la Corte ha definido el curso de la frontera marítima entre las partes sin determinar las coordenadas geográficas precisas. Además, no se ha pedido a la Corte que lo haga en los alegatos finales de las Cortes. De las partes. La Corte espera que las partes determinarán estas coordenadas de acuerdo con el fallo actual en espíritu de buena vecindad. Por este...